ratón. En el siglo XVIII, aún cercada de enemigos, España domina el mundo. Un dominio que se extiende desde las frías estepas norteamericanas hasta las calurosas costas de Nápoles, de las profundas selvas del Amazonas hasta la humedad de los campos de Flandes. Todo aquel que se interpuso entre la grandiosidad del imperio fueron pasados por la espada. Ingleses y portugueses no corrieron la misma suerte. Ya han pasado años desde que los tercios vencieran en Rocroi, manteniendo el control antaño merecido, controlando lo que por derecho es nuestro. Pero la bestia es insaciable, y cuando aún teniéndose todo, se quiere más, más y más. Pensaban que el control de un continente, tratados, convoyes interminables de oro, que todo detendría la ambición. Insensatos, pero se equivocaban. Todos son enemigos para España. Todos son invasores. Todos quieren vernos destruidos. Donde no se pone el sol, dicen, una época de oscuridad se les acerca. Episodio 6. Sinfonía Ibérica. Hace dos semanas que cruzamos el Danubio. Por ahora no hemos encontrado resistencia. Dicen que todos los prusianos se esconden tras la muralla de Viena. Tomando Viena evitaremos que los prusianos huyan hasta Polonia y tengamos que hacer frente a una coalición ruso-prusiana. Prusia ha sido derrotada, pero tiene un ejército inmenso, y junto con el ruso podrían suponer una gran amenaza. Nos han dado advertencias concretas, como el hecho de disparar sobre el palacio o la ópera. Por lo visto, después de la batalla habrá una gran celebración en la ciudad. ¡Hey, buenas! Aquí estamos en el último episodio. Tomamos Berlín. Una hazaña espectacular, los ejércitos españoles entrando en la capital de Europa, invencibles y victoriosos. Vamos a hacer unas cuantas reformas en la capital. Espléndido. Y aquí hagamos ejércitos. Hay que preparar tropas constantemente. Vale, está ya listo el nuevo ejército que he preparado para tomar París. Esta vez habrá un éxito rotundo, eso lo puedo asegurar. Veamos, aquí nos están... Espectacular. Ejército, perfecto. Y vosotros tomaréis Moscú, cueste lo que cueste. Estos me han declarado la guerra. Ah, no, estoy en paz con esta gente. Pero claro, esta zona es prácticamente intomable. Y aquí pues aguantando como pueda en Lombardía, resistiendo a los ejércitos franceses, cueste lo que cueste. Aquí estoy esperando a que muestren un signo de debilidad, que saquen el ejército para arrasarlos. El momento en el que ese ejército salga de la ciudad, serán destruidos por completo. Aquí tengo que ir reclutando constantemente tropas. Espectacular. Vamos a la India a ver cómo se está tramando aquí la cosa. Si os disteis cuenta, me quitaron una ciudad, me lo pusieron bastante difícil. Y veamos cómo sale la cosa. Ahora yo me propuse tomar la capital de la región, Mysore, de los Mysore, y aquí pues me están
poniendo resistencia, pero tienen que venir a por mí. Así que mientras eso pasa, los liquidaré. Aquí haciendo, tengo que hacer tropas, constantemente tropas, como ya lo he dicho. Y aquí, ajá, perfecto, aquí. Infantería de compañía. Perfecto. Y aquí el ejército. El ejército está un poco herido. Es el problema que tiene aquí. No sé si enfrentarme a estas tropas. En fin. Pasemos turno y veamos cómo actúa el enemigo. He perdido 200.000 de dinero desde que empezó la campaña. Me lo están poniendo muy duro, sobre todo... Fijaos, quieren la paz, pero Manolo nunca quiere la paz con nadie. Ellos me tendrían que pagar a mí para firmar la paz, no yo a ellos. Lo que pasa que la IA, yo que sé, no la comprendo en este aspecto. Veamos cómo actúan. Muy bien, los prusianos han perdido su capital y están dando vueltas como podencos, pero no pueden hacer nada. De ahí no me van a mover, eso lo tengo yo claro. Anda, mira a los turquitos, si han sacado la otra tropa. Mira dónde la tenían escondida. Anda. Vale, vale, vale. Ya sé dónde la tenéis, cabrones. La vais a perder. Pensaba que le había quitado a los turcos lo que tenían, pero... Por eso estuve dando unas cuantas vueltas antes por el centro del Mediterráneo, por si les quedaba algo. Bien, tengo guerras en todos los frentes. Estoy en Rusia también liado a hostias. Y ahora voy a por Moscú directamente. Moscú será mía. Cueste lo que cueste. Y quedan... Ahora quedarán 7 años para poner fin a la campaña. Tenemos un reducido tiempo para conquistar el mundo. Están reagrupándose como pueden. Muy bien. Veamos si esto carga. Las clases dirigentes han enviado una carta de condiciones a tu líder nacional, ya que están descontentas con el gobierno. ¿Dónde había una rebelión? Me cago si en la madre no que los parió. Se producirá una rebelión organizada, pero aceptarlas podría mierda, llevar a nuevas demandas. Allá la vecina pinchándome el internet. Me va esto lagado. Pero bueno, yo puedo resistir a que me pinchen el internet. Por eso no hay problema. Vale, aquí no me fío de esta gente ni un pelo. Voy a tener que ir moviendo tropas para allá constantemente. En colonia. Bien, genial. Y aquí reclutar. No sé por qué mierda aparece eso, pero bueno, me da igual. Vale. Tú prepárate que tú vas a tomar. Eso te lo aseguro yo, tú vas a tomar París. Malditos gabachos no me la juegan a mí dos veces. Vale, y tú, las tropas turcas. Vale, ya llega la superarmada que tengo, lista para liquidar a cualquier enemigo. Bueno, a cualquier que intente tocarme las narices en el Mediterráneo. Nuestra patria domina el mar. Venga, va. Sí, majestad. Y ahora por esta. Perfecto. ¡Hemos vencido! Otro que meto mi flotilla, aunque sea un barcujo de estos de mierda. ¿Sí, señor? Pero que me van a hacer ahora falta para destruirle la flota a los rusos. Así que la flota irá ahora mismo aquí, al puerto de Tesaloniki, donde controlarán el estrecho. Y bien, y este ejército a Moscú. Aunque sean 3 turnos andando, pero ese ejército va a Moscú. Eso lo aseguro yo, a Moscú va. Y aquí ha reclutado un ejército apañado. Vale, para cuando vengan los rusos a vengarse. Bien, esta va a ser la capital que voy a tener aquí en esta región. Así que me interesa tener la subida, sea una capital potente. Y aquí pues esta gente pues me da igual. No sé si meterme en el desierto
aquí a lo loco. No sé si hacerlo, si os digo la verdad, porque necesitaría dos ejércitos. Vale, ya sé lo que voy a hacer, sí. ¿Me va a salir bien? No lo sé. Pero por hacerlo no pasa nada. Bien. Vale, cuando se curen. Vamos a ver. Córcega. Vale, esta tropa la tengo lista para llegar aquí, pero no se van a quitar ese ejército de ahí, por lo visto. Muy bien, esta. No la voy a bajar, no voy a bajar nada. Están aquí los franceses aguantando con tres ciudades. Esa ciudad voy a quitársela. Eso no se lo esperan ellos de ninguna manera. Vale, estas son suficientes. Eso no se lo esperaban, jaja. Joderos, cabrones, joderos. Fijaos cómo he dejado ahora a los franceses, jaja, ja. Joderos, eso no lo, esa no la esperabais vosotros, Esa no la esperabais. El reclutamiento, voy a seguir reclutando tropas. Perfecto. Y aquí voy a seguir reclutando. Bueno, no puedo reclutar por ahora. Y aquí el ejército a curármelo. Y eso no se lo esperaban los malditos cabrones, jaja. Por dejar la ciudad vacía. Que eres un pro. Verás como la próxima vez te lo piensas antes. Veamos. Vale, los franceses ya solo le quedan tres. Cuando destruya Francia, jajaja. Ja, ja. Gloria, gloria. Eres en el aire. Gloria. Y escribiré mi historia. Gloria. Con la palabra gloria. Gloria. Muy bien, aquí la había partido. Estoy por ir y cazar a los prusianos. No sé si voy a tener éxito, pero estoy por ir y cazarlos allí. Es que estas tropas, vamos, es que tendría que reclutar otra cosa. Pero veamos, si les entro, voy a entrarles con esto. Pero claro, tengo que tener confianza en poder destruir, abrir brecha con esto. Algo que dudo completamente, pero por probar. A la espera de órdenes. O hago que vengan a por mí. No. Voy a destruirlo yo mismo. Voy a tomar Viena de una vez. Luego solo quedaría Praga. Entre Berlín y Viena. Y lo tendría. Tendría las llaves de Europa para avanzar cagando leches y tomándolo todo. Y después crearé una tropa que vaya a Islandia y otra tropa que vaya a Malta. Y me hago con el Mediterráneo y el Atlántico. Bueno, me hago no, ya soy el dueño, pero es preferible quitar a la competencia. Benjamin Franklin. El Calvo Travelo. Aquel que quiera vivir tranquilo y en paz no debe decir todo lo que sepa ni contar todo lo que vea. Hay que ver. Los americanos son bestias pardas. Vamos, que quiero tomar ya Viena de una vez. Cuando tome Viena, madre mía. Madre mía. Esto es impresionante, una ciudad tras otra caen bajo el yugo de España. Vale. Lo voy a tener un poquito chungo. Dispararé a la muralla, intentaré tomar la muralla. Y luego entraré con mis tropas e intentaré hacer que el enemigo me tome por amenaza y salga. Bueno, por amenaza ya, pero que me tome como una amenaza débil y salga por mí. Y como sé que colocarán los cañones en los laterales del castillo, preparo las caballerías para atacarles. Y los dejo desde el principio sin caballerías. Y vosotros quiero que abráis brecha aquí, en este muro. Vale, y los otros cañones
Quiero que vengan hacia acá y tomen brecha aquí y destruyan a estos cañoncitos. Venga, rápido. A ver si esto le hace... ¡Hostia puta! Se ha dejado ya el fuerte al 17% de un tiro. Madre mía, si estos son muchísimo mejores que los cañones. Joder, que lo ha reventado de cuatro tiros. De cuatro tiros lo ha reventado. Aleluya. ¿Por qué me manda la escorta? Vale, fíjate el cabrón, se cree. Vale, yo perderé la caballería, hijo de puta. Pero tú te vas a quedar sin un solo caballo. Por mierdoso que eres, hombre. Que era un mierdoso. Mierda. Joder, con la puta que los parió. Joder. Vamos a seguir reventando, que quiero ver cómo sufre. Madre mía, putos cañones. Malditos prusianos. No me gusta, no me gusta. Puta que me ofrezcáis tanta resistencia. Matarle el maldito general. Quiero verlo, a ver cómo será. ¿Cómo se las gastan sin general? Vale, la unidad esa que parece una metralleta claramente está chetada. De unidad fea y rara. Vamos, vamos, a ver si cayera esto. Madre mía, con la de tíos que hay encima paseándose. Eso tiene que caer. Yo de aquí no me voy sin tomar bien, eso lo tengo claro. Yo no he venido aquí para nada. ¿Y dónde está el general? Quiero matar al general. Tiene que ser este que va por aquí. Que se ve ahí también vestido el cabrón. Messi, te toca enganchar, cacho cabrón. Madre mía, te vas a escapar. Es que es lo que más coraje me da, que te escapes. Vamos, seguí. Al 46, a ver si explotara. Ahí. Hostia puta, ahí me gusta. Que vaya cayendo. General se ha escapado. El único tío, madre mía. Qué suerte. Vale, y estos van a ponerse aquí por culero. Así que voy a intentar acercarme y meterle un rafagazo. Aquí, bueno. Ahora me la vaciáis, atajo de cabrones. Venga, vamos. Oh no. Muy bien, vamos a ver aquí si liquidamos a esta gente. Oh no. Me están metiendo los regimientos montados. Tú, tropita, tienes que venir cagando la chave hacia acá. Cuanto antes mejor. Vale, bien. Que sigan entreteniéndose. El muro no cae, está al 66. Bien, vamos a dejarlo sin artillería. Que hagan la gracia en otro lado. Maldita ametralladora falsa. Hostia, dime que se va a reventar mientras cruza. Vale, no se van a mover.
Aleluya por muñeca asisten, hermanos. Muy bien, muy bien. Vale, no se van a mover. Aleluya por muñeca asisten, hermanos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Veamos, veamos, que se van a quedar sin artillería los muyallos. Y aquí voy a dar la vida por matar a esta gente. Veamos, veamos, carguen. ¡Oh, ya está disparando la bestia! Joder, no es lista ni nada ahí. Madre mía, ¿cómo sabe a quién tiene que dispararle? No, 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 ¿qué haces, hijo de puta? No me jodas, tío. Es que no ves que te estoy diciendo que vengas para acá, desgraciado. Es que no ves que te estoy diciendo que vengas para acá. Ahora. Bien. Me gusta que mates a esto. Me gusta, ves cómo los matas. Vamos a ver, el enemigo sin artillería. Una imagen muy bonita. Espléndido. Vamos. Ahora quiero que destruyáis esto. Venga. Y matadlo, matad aquí la poca artillería que le queda. Vamos. Jeje, no me jodas que va a salir la bestia. Matadlo, matadle. Quiero que le matéis hasta los caballos. Tumbo, sorpresa. Manolo la osa. De ni no, ni no, no, ni no, no, nanan. O hago otra cosa. Es que si no me van a dejar ni rodearla, los cabrones. Es que eso, si es que no me van a dejar ni rodearla. Si es que si intento rodearla, se van a dar la vuelta. Son tantos. Yo creo que les saldría mejor si salieran al campo de batalla a enfrentarse contra mí antes que esconderse en el castillo, teniendo yo buses. Veamos, vale, le queda ya muy poco. Y una vez que caiga por la puerta, lo que no sé, esta gente, ¿cómo van a salir de aquí? Estos que se han quedado aquí, esos cuando esto explote no salen. Madre mía, que va a morir todo aquí. Dime, dime. ¡Ole! ¡Dios, qué hostia! ¡Dios, qué hostia se ha metido la unidad! ¡Dios, qué hostia! Vale, ahora estos han quedado aquí pillados. Vale, esto es indestructible, así que estos no van a morir nunca. Pero si destruyo... Ajá. Vale, ya sé lo que voy a hacerles. Ya sé lo que voy a hacerles. Ja, ja, ja. Estos han quedado pillados. Estos no se pueden mover de aquí de ninguna manera. Ahora vamos a hacer que se queden estas tres unidades ahí pilladas, destruyendo este trozo. Y ahora a esperar que caiga.
No me jodas, ya está otra vez la vecina pinchándomelo. Maldita sea. Venga, vamos, vamos. Que caiga, 12, 12. Que si le hago eso, le reduzco el ejército ahí en una barbaridad. Perfecto, vamos. Vamos, vamos, esto es que debe caer. Si esto cae, todas estas tropas se le quedan ahí inmovilizadas sin poder hacer nada. Ahora voy a intentar hacer una táctica que yo creo que no me va a salir bien. Pero como por intentarlo no pasa nada. Sí pasa, que pierdo hombres, pero bueno, da igual. Todo es necesario. Venga, va. Y a ver si esto puede reventar la mierda esta. Y sí. Vamos a ver, voy a hacer una prueba. Joder, ya lo han dejado al 20. Vamos, vamos. Ay. Vamos, vamos a ver lo que pasa. Supuestamente están atacando aquí, ¿eh? Vale, no le han hecho nada. Vamos a disparar a donde antes. Ah, es que la precisión la tiene todo el puto culo. Dios, ¿qué cojones tienen a matarme a mí las tropas? Antes caer. Vamos, nos reventáis eso. Cuando caigan las explosivas o hacen menos daño. Nah, no tienen precisión las explosivas. Nah, prefiero que caigan de las otras. Vamos a ver si aquí abren hueco. Ya, ya. Abriendo hueco no pasa nada, pero que abran hueco. Si es que sinceramente es que hay que esperarse, si es que hay que reventarlo a cañonazos, si es que no hay otra. Perfecto, ¿cuál hemos tomado? Vamos, vamos, vamos. Perfecto, otro. Ah,
vamos, hay que abrir la brecha aquí. Estos van a ser un sacrificio. Por el bien de todos. Vamos, vamos ahí. No ves cómo lucha aquí. Vamos, vamos, vamos. Perfecto, que empiecen ahí a caer. Berengarior tractorista. Vamos, 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 vamos. Esta unidad tiene que abrir. Ole, perfecto. Este era el general, no el que estaba aquí dando por saco. Hola, aquí los españoles me lo han hecho pasas canutas, vamos, media vuelta, rápido. Estos van a dar ahí por saco, eso lo aseguro. Ahí, ahí, reventarlo. Uy, cada vez la estoy pasando más canuta. Al final me han partido bien. Por estos tontos van a tocar mi lana, dice. Están poniendo duro a estos para tomar Viena, muy duro. Anda, mira qué valiente. Qué valiente, que para eso sí tiene cojones. Para atacarle a mi guerrillero. No, mátalo, mátalo. Y aquí bien, aquí luchando cuerpo a cuerpo. Excelente, excelente. Vamos, vamos. Rápido. Hay que tomar esta ciudad, como sea. Esta gente. Son súper dotados ahí. Bien, esta me van a dar aquí un poco por saco. Esperemos que resista. Muy bien. ¿Qué es, tío, este? Matarlo ya de una vez. Matarlo, matar todo el caballo. Que se aburra eso. Vamos, vamos. No, vosotros rápido, entrad. Perfecto. Vamos, vamos. Vienen todos cagando leches para abajo. Matar paleto este. Matarlo ya de una vez.
Matadlo, matadlo. Se está poniendo ya cansino, quiero verlo morir ya. Vale, bien. Y ahora controlad, pero mirando para allá. Perfecto, rematad a esto. 40 segundos, joder. He fijado aquí, madre mía. Lo que he aguantado. He tenido que soportar yo aquí, madre mía. Y aquí un ejército, que esto era una joya, me ha huido casi entero. Ahora voy a tener que reconfigurarlo entero y aguantar aquí en Austria. Y la artillería está pro, madre mía, no vale para nada. Venga, fin de la historia. Soy dueño de Viena. Si he tomado esto... Joder, ha costado mucho. Esto es lo que pasa cuando intentáis atacar un castillo enemigo y el defensor supera ampliamente el número. Soy dueño de Viena. Domino el centro de Europa. Hostia, ahora para echarlos de Bavaria. Madre mía. Ahora no va a ver quién lo eche de allí. Vamos a ver. Bueno, reconstruir todo esto, hacerme mejores fortificaciones. A esto, a lo otro, madre mía. Ha sido duro tomar Viena, muy duro. Pero al final tenemos Viena bajo nuestro control. El mapa es impresionante, el poder que hay, madre mía, cómo se le ha parado aquí a esta gente en seco. Vamos, mata a esa unidad. Que no venga aquí a tocar las narices. Vamos, aquí estas tropas hay que prepararlas para la invasión de Rusia, de Berlín a Moscú van ahí. Esperemos que no pase lo que pasó a los años 40. Muy bien. Bueno. Hemos tomado Viena, estamos convirtiéndonos en los dueños de Europa. Lo que es Europa Occidental la tenemos, ahora solo falta la Europa Oriental a partir de Polonia-Rusia. Espero que os haya gustado este sexto episodio.